A ver si tiene suerte. Spanulis que la quiere devolver. Spanulis hasta la Cospanulis con Printes y se marcha de Moss. Deja para Dorsey. Ahí se le hizo de noche. Exactamente. Thornton ha entrado y le está viendo. Parece que no se ha ido nunca, ¿no? Es... Un poco muerto quizá les haya calmado un poco, pero es que tienen que ir así de revolucionados. Felipe contra el... Felipe afuera. Para JC Carroll. Carroll hasta la cocina. Carroll la deja para Begic. El lanzamiento es de dos. Único Sisis. La intimidación de Begic. La tiene Sergio Llull. Fuerza la acción Sergio Llull. Viene la ayuda de David Moss. Son las dos equipos intentando quitar a balón de los bases. Sainz, Storm. Quiere poner el listón que a él le convenga. Sainz ante Labrinovic. Jugando uno para uno, aro pasado, no muy forzado. Para Georgios Printes y Spanulis recibe el bloqueo de Stonrook. Roba Stonrook, se viene Son Stonrook para abajo. Ellos dominan los partidos así. Esa bola que la va a cortar McKayle, McKayle que mete la mano, McKayle, canasta del mar. Para Olympiacos. Con pruebas Mancharis pierde la bola, Stonrook a pista. Andersen que vuelve a la carga. Con problemas ahí en la subida de balón, Isilov pierde, recupera de nuevo a Torce. McKayle, el bloqueo de Stonrook, sigue McKayle, sigue McKayle, sigue McKayle, no. Entra la bandeja de Bo McKayle. Isilov, el lado. Bueno. Meta esa ya es para caerse. Ha tenido dos acciones iguales. De ganar. Aparece Begic, Sergio Llull. Porque encima Rowland es fíjate un el pase de Stonrook. Que defensivamente puede. No sé lo que pasa el baloncesto turco, pero todos los años lo intentan. Y ha estado triste de conseguir el rebote. El rebote es para el equipo malagueño. Pasos. Sí, me la voy a jugar yo, pero vamos 3 contra 1. En vez de dársela a Darden, que le tiene muy precipitado, no va a entrar el rebote. Lo ganas con el segundo. Uy, falla McKayle, el rebote para quien se lo queda es Stonrook. Se lo queda Stonrook. Acercaba McKayle porque podía haber evitado ese pase tan complicado, fíjate. Dos arriba en la presión y fíjate, a punto de robar porque yo creo que se ha pasado de energía Rakosevic. En defensa, bueno, por lo menos hecho parte del trabajo. Fíjate esto, Rook, ¿eh? En el 2 contra 1. Tú fíjate lo que está sufriendo.